Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este live. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, espero que me escuchen bien. Por favor, me van diciendo así con la manita si me van escuchando. Buenas tardes, bienvenidos los que van llegando, ¿cómo están? Bienvenidos a este live cooking. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Espero que se estén cuidando todos en sus casas y que estén aprovechando este tiempo para cocinar en familia. Bastante importante. Vamos a dar unos minuticos para que más gente se vaya conectando. Vamos a esperar hasta las 4 y 3, más o menos, entre 4 y 4. Mientras tanto, pues los voy contextualizando. Mi nombre es David Rodríguez. Bienvenidos a este Live Cooking. El día de hoy vamos a trabajar algo en la cocina árabe. Algo era muy sencillo en la cocina árabe. Este mundo es bastante, bastante complejo. Entonces vamos a seleccionar o seleccioné unas recetas bastante, bastante sencillas. Vamos a trabajar un hummus, pero para poder llegar al hummus tenemos que llegar tenemos que partir de una pasta base, que es una pasta de ajonjolí tostado. Entonces vamos a empezar desde esa preparación. Y por otra parte vamos a preparar una derivación de este humus, que es con un, vamos a hacer un humus de remolacha. Ahorita les explico más adelante cómo trabajamos la remolacha. Y vamos a utilizar esos dos humus que vamos a preparar en un pan árabe espectacular, una especie de pan árabe, más o menos como una especie de chira que vas tirando para la parte de la India. Bueno, entonces, démosle 2 minuticos mientras llega más gente. Y vamos a repasar un poquitico la lista de ingredientes, más o menos pues las cantidades. Si tienen alguna pregunta, por favor, obviamente la vamos haciendo. Y aquí me van leyendo las preguntas y con mucho gusto las vamos contestando. Súper bien en casa y sobre todo pendientes de sus recetas, dice Alejandra Kitian. William, No tienes que leer todas las preguntas. no ¿Preguntas? hay. Por eso, entonces eso. Listo, vamos simplemente a esperar a que nos hagan preguntas y eso es lo que vamos a contestar los comentarios ahorita más tarde en el banco de comentarios que los vamos a leer. Espero también que nos cuenten qué tipos de recetas quieren que preparemos. Entonces, pues bueno, ahí vamos a contemplar todo este tipo de posibilidades. Vamos a darle unos minuticos más a que lleguen más personas. Piden que le recuerden el nombre de la receta. Claro que sí. Vamos a trabajar un pan árabe y vamos a trabajar humus. Para partir del humus vamos a trabajar o vamos a preparar una pasta base de ajonjolí tostado que se llama el tahini, que es un ingrediente esencial para poder preparar el humus. Y vamos a aplicar ese humus en un pan árabe que vamos a trabajar, un pan artesanal. Es un pan que no lleva levadura, se hace en sartén, no lleva horno, entonces es bastante interesante. Recordemos que muchas culturas de Oriente deben o no utilizan cubiertos, entonces cogen este tipo de panes para utilizar como cubiertos y comer los demás ingredientes de las preparaciones. Preguntan cuáles son los ingredientes de la receta, Patricia Martínez. Hola, ¿Y Patricia. qué es un humus? Pregunta Isabel. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, humus es una preparación típica de la cocina árabe. Es más o menos haciéndolo a la comida occidental, es como un dip o una preparación suntuosa para poder acompañar. Puede ser panes, pueden ser el tipo de crudités, o los crudités son básicamente hortalizas crudas. Podemos utilizar zanahorias, apio, champiñones, etcétera, etcétera. También es muy típica para acompañar el pan árabe con un poquitico de aceite de oliva, páprica, y se acompaña generalmente con ese tipo de preparaciones. Y los ingredientes ya los vamos
a contar completamente cuáles son. Bueno, entonces. Isabel Barrera quiere saber si queda grabada la clase para verla después. Claro que sí, Isabel. Queda todo en la página de Facebook de la escuela. Ahí ingresas y ahí están todas las preparaciones que hemos realizado todos los docentes a lo largo de esta cuarentena. Adrián David manda saludos desde Guayaquil, Ecuador. Soy de Venezuela. Oh, qué chévere, bienvenidos. Alguien pregunta si el tajine se hace a base de ajonjolí. Claro que sí, esa base de ajonjolito está. Bueno, entonces me voy a lavar las manos y vamos a arrancar de una vez con nuestra preparación. Bueno, entonces para organizar el tiempo y para que nos rinda un poquito, yo me tomé el atrevimiento de empezar a trabajar la masa, ya que requiere un tiempo de reposo. Entonces, las cantidades de la preparación son las siguientes: 150 gramos de harina. Puedes utilizar completamente harina de trigo o mitad harina integral y mitad harina de trigo. El resultado va a ser lo mismo, simplemente la textura que nos va a dar la harina integral, como tiene algo de salvado, pues va a ser interesante en la boca. Aparte tenemos 6 gramos de sal y más o menos 75 mililitros de agua. Recordemos que dependiendo de la harina, pues vas a necesitar más o menos cantidad de agua. Entonces, antes de que comenzáramos, antes de que nos encontráramos, yo adelanté un poco la masa. Simplemente mezclamos la parte de los ingredientes secos, que serían en este caso las harinas o la harina y la sal. Mezclamos un poco y fuimos adicionando poco a poco el agua, ¿de acuerdo? Hasta que la masa se separe sola de las paredes de la batidora. Si no tienes batidora o KitchenAid, que es básicamente lo que utilizamos para poder mezclar ese tipo de masas, ya que si lo haces en batidora normal en la casa, creo que fuerzas mucho los motores y puedes llegar a dañar las batidoras. Si no tienes batidora, lo puedes hacer a mano. Tienes que despertar ligeramente el gluten o la parte elástica de la harina, más o menos entre 8 o 10 minutos. ¿Cómo trabajamos esta masa o cómo debemos amasar este tipo de preparación? Simplemente vamos a estirar un poco, doblamos y volvemos y estiramos. Estiramos, doblamos, incorporamos, así hasta que la mezcla esté homogénea. Le vamos a dar 30 minutos mínimo de reposo una vez ya esté completamente homogenizada. Hay una pregunta por ahí. Preguntan si la masa es para hacer el hummus o los panes. Claro que sí. Vamos a empezar primero con la preparación del pan, ya que debemos dejarlo un tiempo en reposo para que el gluten o la parte elástica de la harina descanse y nos permita adelgazarla. Entonces, sí, estamos preparando primero los panes. Ya después vamos con el hummus. Ingredientes. Ingredientes del pan, claro que sí. 150 gramos de harina de trigo o 75 de harina integral y 75 de harina de trigo, perdón. 6 gramos de sal y más o menos entre 75 y 80 mililitros de agua, dependiendo la harina, pues se te va a necesitar más o menos cantidad de agua. Entonces, una vez humectamos la masa, pues vamos a porcionarla. Vamos a cortarla en cuatro, o sea que nos van a salir de más o menos 150 gramos de harina. Nos van a aportar cuatro panecitos de un buen tamaño. Ahora, si los quieres porcionar en más cantidad de bollitos, pues te va a salir más cantidad de panes. En la batidora, ¿con qué se bate? ¿Globo o la otra? Pregunta Paulina. Con la espátula. El globo es para incorporar aire a preparaciones líquidas generalmente, o preparaciones que no sean tan densas. Ahí estaríamos forzando mucho el motor de la KitchenAid o de la batidora. Entonces, con la espátula o con el escudo. Preguntan si se usa levadura o polvo royal.
En esta preparación no se utiliza ningún tipo de leudante, pero hay unas preparaciones, el pan árabe tradicional sí necesita levadura o sí lleva levadura. Como lo dijimos anteriormente, esta preparación es un poquito derivada para la parte de la India, entonces no va a llevar levadura. Sí va a crecer o se debe inflar un poquito en el sartén por el tema de la temperatura, pero no va a crecer como un pan que lleve algo de leudante. Bueno, vamos a poner... Preguntan dónde consigues el raspador. El raspador, esto se llama técnicamente un cornet. Este lo puedes conseguir en cualquier establecimiento comercial donde vendan insumos de panadería, pastelería, no sé si en home center, valga la aclaración, no tenemos ningún tipo de acciones allá. Entonces, bueno, creo que ya lo puedes conseguir. No lo he visto, pero ahí hay muchas cosas de cocina, entonces de pronto. En el bodegón del chef, aquí en Bogotá, en la autopista norte, más o menos con calle 85, hay un almacén bastante interesante. Preguntan qué hacen si no tiene batidora. Si no batidora, puedes incorporar a mano. Te va a tocar darle un poquito más de fuerza. Obviamente vas a reemplazar la fuerza mecánica por fuerza manual, pero igual el resultado va a ser exactamente lo mismo. Recordemos que la panadería es una de las ciencias gastronómicas más antiguas y pues antes no habían ese tipo de ayudas. Entonces el resultado va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poner un poquitico de harina sobre la mesa y vamos a bollar o vamos a darle una formita redondita a nuestros panecitos o a nuestros bollitos para poder dejarlos descansar y que descanse el gluten o la parte elástica. ¿Cómo lo vamos a reservar? En una bandejita de panadería o en una bandeja normal, si no tienes una bandeja donde tú sirves tus pasabocas, etcétera, ponemos una pequeña cantidad de harina para que no se nos vaya a pegar. Entonces hacemos una pequeña presión hacia abajo con los deditos haciendo una forma de garrita, si se puede decir así, y vamos haciendo un pequeño circulito, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y vas levantando y ya te queda, mira tan bonito que te quedan los bollitos. Ahora, esta es la misma forma que tú le vas a dar a cualquier tipo de pan que quieras formarlo, lo que conocemos tradicionalmente como mogolla. Entonces, vamos a dejar ahí descansando. Máximo lo vamos a dejar descansando 10 minuticos, es decir, lo que nos vamos a demorar preparando las otras dos preparaciones. ¿Cuánto se deja reposar? Más o menos lo que nos vamos a demorar haciendo el hummus y el tahine, que más o menos unos 10-15 minutos. Entre más tiempo la dejes reposar, va a ser mejor porque va a descansar más la masa y cuando la estiremos, entre más delgadita la estiremos, pues obviamente va a inflar mucho más en el sartén. Entonces va a quedar mucho más bonito. Sí o sí, tenemos que volver a tapar nuestras mogollitas para que el aire no le vaya a formar una capa dura y odiosa a nuestras mogollitas. Vamos a limpiar un poquito la mesa de trabajo. Este cornet ya no lo vamos a utilizar ahorita, entonces lo podemos retirar. Esta cantidad de harina que me sobró la vamos a reservar para ahorita volver a trabajar nuestros panecitos. Perfecto, vamos a sentarla. Manda saludos Lina María. Hola Lina, ¿cómo estás? Qué rico que nos acompañen. Bueno, si necesitan que repita todos los ingredientes, el procedimiento que he realizado hasta ahora, con todo gusto. ¿Les parece? Bueno. Entonces, incorporamos los ingredientes secos en la parte de la mezcla para hacer el pan, es decir, la harina y la sal. Incorporamos agua, mezclamos hasta que se homogenizó la mezcla. Una vez se haya homogenizado, la tapamos y la dejamos reposar mínimo 30 minutos. Y una vez esté reposada, la vamos a porcionar en la cantidad de bollitos o de mogollitas que vayamos a querer estirar. ¿Listo? Una vez lo tenemos porcionado, volvemos y lo tapamos y lo vamos a dejar reposar entre 10 y 15 minutos. El día de hoy lo vamos a dejar reposar el tiempo necesario que nos va a tomar la preparación del tajine y del hummus. Bueno, vamos a empezar entonces con la preparación del tajine. Para ello vamos a utilizar un sartén. Vamos a subir temperatura. Preguntan si harina todo uso o sirve también la leudante. Preferiblemente sin nada de adición, tradicional.
¿De acuerdo? Si le quieres poner algo leudante, alguna preparación, pónsela tú. A menos de que ya hayas trabajado mucho ese tipo de harinas y ya le tengas la técnica. Generalmente nosotros trabajamos harina normal, sin ese tipo de adiciones. Bueno. Para el tahini, entonces, necesitamos más o menos entre 200 y 300 gramos de ajonjolí blanco, sin tostar, ¿de acuerdo? ¿Por qué sin tostar? Porque ahorita cuando vayamos a licuarlo, cuando lo vayamos a procesar, vamos a sacar los aceites de ese ajonjolí que está recién tostado, está todavía caliente, entonces los podemos aprovechar mucho más. Si ya lo compramos tostado, pues obviamente vamos a dejar que enfríe esos aceites esenciales del ajonjolí, por lo consiguiente nos va a tocar adicionarle más aceite para poder conseguir la pasta y vamos a ingerir, por lo consiguiente, mucha más grasa en la preparación. Vamos a esperar a que suba bien la temperatura, recuerden que no al máximo, pero sí a buena temperatura para que se vaya a tostar nuestro ajonjolí. Vamos a buscar una espatulita. Ok, bueno, vamos a tostar sin llegar a que se quemen los ajonjolís. Voy a buscar un vasito de licuadora adicional que yo tengo, pequeñito, como para este tipo de preparaciones. Vamos a ver que suba, empiezan a moverse los granitos de ajonjolí, no te va a dar miedo, no van a empezar a saltar, uno que otro va a salir saltando, pero pues no va a ser un reguero así como tan terrible. Entonces con cuidado vamos a empezar a trabajarlos, a revolverlos, ya estoy empezando a notar esos olores tan increíbles que nos da el aceite de la ajonjolí. Recuerden que uno de los aceites más ricos que hay para trabajar en la cocina oriental o en la cocina asiática, son los aceites de ajonjolí, ¿no? Hay un especial que viene con aceite de soya, no salsa soya, con aceite de soya mezclado. Es bastante, bastante rico. Bueno, le damos un color ámbar, un color bastante interesante a nuestro ajonjolí. Bueno, ya empezó a saltar el primero, ya empezaron a saltar. Entonces, cuando empiecen a saltar, si quieres, levanta un poquitico el sartén de la parrilla. Bajas un poquito la temperatura o simplemente esperas a que se disipe el calor y ya, bueno, nuevamente lo puedes poner sin un inconveniente a que se te vayan a quemar los granitos. Como son tan pequeños, son bastante, bastante delicados. Por lo consiguiente, le vamos a tener bastante paciencia. Bueno, yo veo que ya están bastante tostaditos, ya volvieron a empezar a saltar. Nuevamente retiro el fuego. Creo, no sé si se alcanza a ver. Bueno, ahí va. Se van volviendo brillantes, es decir, que los aceites ya están calientes, ya se pueden empezar a sacar. ¿Cuánto tiempo se tuesta el ajonjolí? Bueno, más o menos llevo tostándolo unos 4 o 5 minutos a fuego medio alto. Más o menos unos 200, 300 gramos de ajonjolí. Entonces, ya con este color, doy por terminado la tostión. Bueno, vamos a recoger. Creo que se alcanza a apreciar el color del ajonjolí. Bueno, espero que se alcance a ver. Súper. Entonces vamos a recoger el ajonjolí. Voy a ayudar de un embudito que tengo por acá. Vamos a utilizar una pequeña cantidad para, primero, no saturar este pequeño vasito de la licuadora y segundo, para que caiga el ajonjolí del embudo. Creo que este embudo está bastante pequeño. Vamos con
Vamos con calmita y con manita. Listo. Vamos a utilizar esa cantidad de ajonjolí para la cantidad de hummus que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerda que tú lo debes procesar completamente y lo puedes guardar más o menos. Te alcanza a durar en refrigeración cerrado herméticamente más o menos una semana. Te alcanza a durar perfectamente sin ningún inconveniente, siempre refrigerado, y utilizar, sacar de la nevera la cantidad que vayas a utilizar. No es recomendable romper muchas veces y mucho menos seguido la cantidad, la cadena de frío. Recuerda que la cadena de frío es la custodia de temperatura que debemos darle a nuestros ingredientes. Entonces ponemos nuestro vasito y vamos a empezar a... Todo bien, todo bien. Vamos a empezar a trabajar, ¿no? En este momento, ya que está pulverizadito, vamos con mucho cuidado a adicionar más o menos unas 2 o 3 cucharaditas de aceite extra virgen de oliva. Que si se puede hacer en una licuadora o en un procesador. Tendrías que hacer bastante cantidad para que no se vaya a forzar el motor, pero sí se puede hacer. En este momento voy a ponerle una cucharadita o la mitad de una cucharada de sal gruesa, puedes utilizar cualquier tipo de sal, a nuestro tajine para que ayude a procesar un poquito esta emulsión. Ahora, si tú no quieres realizar esta pasta y prefieres comprarla, ya también la venden comercialmente. Qué pena, el timbre, nos trajeron un domicilio precisamente. Entonces, aprovechemos el espacio y les muestro comercialmente cómo podríamos conseguir la pasta que estamos realizando en este momento. Entonces, miremos que es la pasta de ajonjolí, como la estamos trabajando, con una muy buena cantidad de aceite. Lógicamente, esto se va a decantar y va a parecer así como si estuviera algo rancio o deteriorado. Simplemente es con fuerza mecánica volver a trabajarlo y queda totalmente homogéneo. Entonces vamos a incorporar más o menos unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Corregir la cuchilla. Perfecto, ahí va emulsionando. Vamos a ponerle un poquitico más de aceite. Recordemos que la cantidad de aceite también depende de la cantidad de aceite de ajonjolí que le hayas puesto. Vamos a ponerle esta cantidad, más o menos en total sería como unas 3 cucharadas soperas más o menos. Vamos a poner bien la... Perfecto. Como este vaso es al revés, entonces toca batirlo porque se asienta sobre la cuchilla y ya no emulsiona. Perfecto. Vamos a ver cómo quedó la pastita. Ahí va quedando. Vamos a incorporar otro poquitico de aceite de oliva para que sea más untuoso. Ok, lo que en este momento le acabamos de adicionar es la cantidad de aceite que deberíamos en total ponerle. Qué pena si han realizado algún tipo de pregunta en este momento, ya ahorita las contestamos, nos ponemos al día. Qué pena con ustedes, pero como les comenté, me llegó un domicilio que no esperábamos, entonces me tocó suspender un poquitico la ayuda de mi camarógrafa, que es mi madre. Bueno, ya... podemos ver cómo va emulsionando y cómo va quedando la pastica, ¿de acuerdo? Y como ya le puse algo de sal, pues ya va a quedar con un buen sabor. Listo.
comenzamos sin forzar mucho el motor, vamos prendiendo y apagando. Espero que se alcance a apreciar la textura, ya queda totalmente homogenizada. Vamos a mirarla con respecto a la comercial. ¿De acuerdo? Entonces a esta, como podemos ver, un poquito un tono más oscuro, pues le pudieron dar un poquito más de tiempo de tostado a la ajonjolí. Vamos a darle la última vez emulsión. Ahí veo en el fondo que todavía se está moviendo, es decir que todavía aguantaría un poquitico más de aceite, pero lo vamos a dejar así. Perfecto. Ahora la licuadora necesitamos para hacer el humus ahorita. Vamos a recoger un poquitico el desorden. Eso. Voy a pasar por acá este bolsito para que no nos incomode acá. Perfecto. Bueno, se los olvide, chicos, si tienen algún tipo de pregunta, si quieren que repitamos algún procedimiento, con todo gusto lo hacemos. Vamos a destapar. ¿Qué aceite le echó? Pusimos aceite extra virgen de oliva, puedes utilizar aceite normal, aceite de ajonjolí inclusive, pero pues tradicionalmente se utiliza aceites de oliva extra virgen, siempre los mejores aceites de oliva. Recordemos que cuando no son finos dan un sabor a aceite adicionado, como que no... Uno sabe cuando es un aceite de oliva bastante, bastante fino. Bueno. Tenemos nuestra pasta de ajonjolí, vamos a dejar esta cuchilla acá con mucho cuidado. Y previamente ya vamos entonces a empezar a hacer la parte del hummus. Para el hummus, entonces ingredientes, la pasta de tahini que la acabamos de hacer. ¿Cómo la realizamos? Tostamos el ajonjolí y lo procesamos con un poquitico de aceite de oliva, algo de sal para darle algo de sabor. Y lo trabajamos hasta que quede una pasta bastante homogénea. Puedes dejarle, eso es a gusto propio, uno que otro granito de unas semillitas de ajonjolí. No es lo acostumbrado, pero no le cae mal. Para el hummus, entonces, ya tenemos el tahini. Vamos con la parte del garbanzo. El garbanzo, como ustedes saben, es una legumbre bastante, bastante dura, la cual la dejamos hidratando desde la noche anterior. Yo no les digo mentiras, yo la dejé hidratando desde por la mañana. Entonces, y trabajó perfectamente. Ahora, que si hay que hidratarla desde agua tibia, sí, es preferible trabajarla desde agua tibia para adelantar un poquito el proceso. Una vez se hidrataron, quité el agüita que estaba resultante y pues, adicioné un poquito de agua a la olla pitadora y los cociné con algo de cabezas de ajo, un poquitico de sal y nada más. Una vez estaban cocinados y blanditos, empecé a licuarlos. Entonces, tengo la mitad ligeramente licuada aquí para terminarla ahorita con ustedes. Y ya tengo adelantado la otra mitad, que simplemente falta adicionarle la pasta de tahine, la parte cítrica que nos va a regalar el limón, adicionarle algo de sal, corregir sabores y listo. Entonces, voy a mostrar cómo está la textura ahorita de mi puré, si se puede decir así, de garbanzo. Entonces voy a acercar un poquitico a la cámara. Está totalmente tercio. Simplemente lo licué con un poquitico del agua resultante de su cocción y un poquitico de aceite de oliva. No más. No le he adicionado nada más en este momento. Entonces voy a retirar un poco de esta preparación, ya que la cantidad de pasta de tahine que hice no es tanta como para todo este vaso de licuadora. Entonces vamos a reservar esta. Incluso vamos a utilizar esta también para la remolacha. Bueno. Entonces, vamos a, en este momento a hacer el tahine tradicional. Vamos a utilizar la mitad de nuestra pasta de ajonjolí o el tahine, que sería más o menos salir unas 3 cucharadas. Vamos a utilizar 1 1/2 para poder dejarle la otra a nuestro hummus de remolacha. Vamos a adicionar el zumo de un limón. Acá tengo el zumo de 2 limones, entonces voy a ir con la mitad. El zumo de los limones lo exprimí más o menos faltando 2 minutos para la conexión, para que no se nos fuera a amargar.
Vamos a adicionar algo de sal. Paulina dice si puedes repetir que vas muy rápido. Claro que sí. Pido disculpas si voy muy rápido en este momento. Entonces, vamos a repetir todo el hummus. Partimos de un tahini, que es una pasta que se hace a base de ajonjolí tostado. Una vez tenemos el ajonjolí tostado, lo procesamos con un poquitico de aceite de oliva, algo de sal. Una vez tenemos esa pasta, ya empezamos a trabajar el hummus de verdad. El hummus es básicamente una pasta de garbanzo con ajo y este tahini, que es la parte del ajonjolí. Cocinamos el garbanzo como lo cocinamos normalmente para cualquier tipo de preparación, es decir, en la olla express. ¿Con qué lo cociné? Con sal y con unos buenos dientes de ajo. Con ese agüita de cocción licué con todos los ajos y los garbanzos para obtener la pasta que les acabé de enseñar. Hasta ahí va el hummus tradicional. Aparte le acabé de incorporar la mitad de la pasta de tahini que acabamos de realizar y el zumo de un limón. Adicioné algo de sal y vamos a acabar de procesar y en este momento tendríamos prácticamente terminado nuestro hummus tradicional. ¿Se entendió, Paulina? Espero que se haya entendido. Si quieres, me dices y vuelvo a repetir. No hay ningún inconveniente. Vamos a emulsionar. Con estos ingredientes, si ves que la preparación se seca mucho, vamos a utilizar un poquitico de aceite de oliva. Es permitido trabajar el aceite de oliva para poder volver un poquito más suave y más tersa tu preparación. Nuevamente, ¿por qué en este movimiento? ¿Por qué prendemos y apagamos? Primero, como la preparación es bastante suntuosa, bastante espesa, vamos a forzar mucho el motor. Adicional, si ustedes se han dado cuenta, cuando el licúo, él va de abajo hacia arriba chupando. Y cuando suelto, vuelven todos los ingredientes hacia arriba, provocando que él mismo se vaya automezclando, digámoslo así. Abajo, hacia arriba y los va integrando todos hacia abajo. Bueno, esto ya huele bastante, bastante rico. Bueno, en este momento vamos a poner algo de páprica y vamos a acabar de emulsionar. La páprica le va a dar una tonalidad un poquito rojiza, pues obviamente debido a su color. Perfecto. Vamos a servirlo de una vez, donde vamos a presentar sin acabar la presentación todavía. Simplemente vamos a adelantar un pasito. Bueno, vamos a poner una pequeña cantidad. Quiero que observen lo tersa que quedó esta preparación. Adicionamos un poquitico de aceite de oliva. Y vamos a dejar ahí mientras tanto, mientras terminamos las otras preparaciones. ¿Qué ingrediente puede reemplazar la páprica? Por color, te sugeriría que no trabajaras nunca nada de colores artificiales. De pronto, algo de tonos amarillos, la cúrcuma, de pronto. Por costos, no creo que sea viable trabajar azafrán, porque es bastante costoso, pero en la cocina turca hay un ingrediente que es muy valorado también en su gastronomía, que es el safrón, que es un primo hermano del azafrán. Y básicamente nosotros lo tenemos acá a la mano, que es una matica de flores naranjas. Creo que es caléndula, si no estoy mal. Bueno, creo que esa florecita con agua caliente, en una buena infusión, da esos tonitos. Ahora sería coger bastantes pétalos de la caléndula,
secarlos y triturarlos como para que dé esa textura de polvo. De resto, de pronto un curry rojo, pero entonces el curry ya va a aportar otro tipo de sabores. Tocaría investigar otro tipo de especias que manejen ese tipo de colores. Por ejemplo, para irnos un poquitico más para allá, el sumac, que ya tiene unas vetas bastante ácidas. El sumac es un condimento, una baya mejor, es una bayita que se encuentra en el árbol del mismo nombre, sumac. Y este es el fruto, o del fruto, sí, de este arbolito. Lo recogen, lo deshidratan, lo secan y lo pulverizan. Es de una tonalidad rojo oscura y tiene unas vetas ácidas bastante interesantes. Si no tienes páprica, pues trate de trabajar con un poco de cúrcuma. Si te gustan los sabores fuertes, pronto un chile deshidratado y molido. O ya azafrán, si pues ves que puedes trabajarlo. Elena Santa María quiere saber si el curry sirve igual. No, el curry, recordemos que los curries son de otro tipo de gastronomía, mas sin embargo hay curries de la comida árabe. El curry como nosotros lo conocemos es una mezcla de varias especias que generalmente se le asocia al curry amarillo que nosotros conocemos comercialmente. Los curries son mezclas de mucha cantidad de ingredientes y vienen o tienen su tradición desde la colonización inglesa. Anteriormente en la cocina de la India, o bueno, en el idioma de ellos, condimento quiere decir curry. Los ingleses, cuando les preguntaban a sus vendedores de especias qué era eso, ellos les decían curry, pues condimentos. Entonces, como no sabían pronunciar esta palabra, cuando la llevaron a Londres, pues obviamente le dijeron curry, 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 y pues bueno, ahí quedó el nombre de curry. Pero no, en este caso no es bueno trabajar el tipo de curry porque vamos a cambiar totalmente esa la preparación. Vamos entonces a preparar el hummus de remolacha. ¿Cómo trabajamos la remolacha? La remolacha la cocinamos normalmente como cualquier remolacha. La cocinamos con bastante tiempo en agua o con la ayuda de una olla a presión. En el caso de hoy, pues la trabajé con un poquitico de olla a presión. La trabajé en olla a presión. La porcioné, la corté en láminas gruesas y la parrillé. Es decir, caramelicé la parte de afuera para precisamente despertar todos los azúcares que trae la remolacha por dentro. Una vez las vi parrilladitas, es decir, oscuras, las retiré y las licué. Las licué y las colé y este es el resultante. No sé si se alcance a apreciar. Si alcanzan a ver, bueno, espero que se alcance a ver la textura y el color del resultante. Entonces ya está totalmente colado, está sin ningún tipo de grumito y vamos a licuarlo con el resto de humus que nos quedó de la preparación del humus tradicional. Entonces adicionamos un poquitico más de humus. Vamos a adicionar más o menos unas 2 o 3 cucharadas de este zumo de remolacha. Recordemos que es bastante invasivo de color, entonces empezamos primero con 2. Y si miramos que requiere un poquitico más de ayuda en el color, pues lo trabajamos. De resto son los mismos ingredientes. Vamos con la otra mitad del limón. Y vamos con el remanente de la pasta de ajonjolí o el tajín. ¿Cuánta remolacha se usa? Para esta preparación el día de hoy trabajé una remolacha más o menos de 250 gramos, es decir, como una cebolla cabezona mediana o normal, o un tomate chonto un poquito grande. Recordemos que son más o menos los pesos promedio de esos tres ingredientes. Bueno, y por si sí veo que ya me va a hacer falta un poquito de color de remolacha, ya cuando ingresé el tajín y veo que se bajó un poquito, entonces más o menos pongámosle de una vez 4 cucharadas soperas de zumo de remolacha. Vamos a adicionar un poquitico de sal.
echamos el poquitico de aceite de oliva y listo. Y vamos a procesarlo. Ya como va cambiando de color, retiremos este para que lo puedan ver. Creo que deberíamos poner un poquitico más de color para darle algún poquitico más de personalidad a este hummus. Entonces en total van 6, pongámosle 7 cucharadas. Y con eso ya queda estandarizada su receta de hummus de remolacha. Vamos a ayudarle con una espatulita. Vamos a incorporar lo que queda en las esquinas de las paredes del vaso de la licuadora, que por lo general es ahí donde quedan las mezclas. Preguntan que si el hummus de remolacha es igual al de garbanzo, pero con el jugo de la remolacha procesada. Excelente, pero entonces para la remolacha hicimos un tratamiento adicional, que lo cocinamos normalmente como se cocina cualquier remolacha, pero una vez cocinada, la pelamos lógicamente, la porcionamos en unas láminas, puede ser más o menos como de 1 centímetro, 2 centímetros de grueso, no hay problema, y las parrillamos, las sellamos. Es decir, despertamos todos los azúcares de la remolacha. Y como lo alcanzamos a medio quemar con la caramelización, esos sabores ahumados que nos regala ese tipo de proceso, esa técnica de cocción, pues obviamente va a resaltar en este hummus. De resto, los ingredientes son exactamente lo mismo. El zumo de limón, la pasta de ajonjolí, que es el tajine, algo de sal, ponemos algo de aceite de oliva para acabar de emulsionar. En este caso sí no le vamos a poner páprica. ¿Para qué? Porque pues como son tonos bastante parecidos en la gama de color, pues se nos van a perder. Si quieres decorar algo con esto, te aconsejo de pronto un ajonjolí negro. Ahorita lo vamos a utilizar, que queda bastante bonito. Bueno, en este momento damos por terminada la preparación de nuestros dos hummus. ¿Desean que les repita algún procedimiento, la lista de ingredientes? Me está preguntando mi camarógrafa que si se puede ir. No, todavía no se puede ir, no hemos terminado. Bueno, vamos a recoger un poquitico de esto y vamos a disponer una pequeña cantidad de nuestro hummus de remolacha también, donde lo vamos a presentar ahorita. O sea que cocina la parrilla, la remolacha primero y luego la pone en el sartén y luego la licúa. Cocinamos la remolacha en olla a presión, normal, sin nada adicional, sin sal ni nada. Una vez la tenemos cocinada, ella mismita se va a pelar y una vez pelada la porcionamos, la parrillamos y la licuamos. Y obviamente pues ya con el resto de hummus o el resto de tahini ya queda terminado. Bueno. Vamos entonces con la parte más bonita, que es la parte de nuestro pan. Bueno, vamos a limpiar rápidamente esta mesada. Bueno. Listo. Vamos a coger uno de los bollitos. Vamos a poner una pequeña cantidad de harina, no mucha, para que no se nos vayan a pegar. Y vamos a oprimir ligeramente con las manitos y vamos a empezar a estirarla. Si quieres le puedes dar la vuelta. No preguntan como... si se puede saltar el paso del tajine y se puede utilizar aceite de ajonjolí. Aceite como tal no te va a dar la textura, te va a dar de pronto sabor, pero no te va a dar textura. Entonces, para que llegase a dar una textura muy similar al hummus, vas a tener que adicionar aceite de ajonjolí
en una buena cantidad. No es que sea mala la ingesta de este aceite de ajonjolí, pero tradicionalmente no es la receta. Sería que lo ensayaras con una pequeña cantidad, a ver qué tanta textura te va incorporando el aceite, pero yo no lo haría o no lo probaría con gran cantidad para evitar desperdicio de materia prima. ¿Listo? Bueno, entonces con la manito puedes ir suavemente dándole forma o con la ayuda de un rodillo, le pones un poquitico de harina y estiras. Más o menos este es el mismo procedimiento que vas a realizar para hacer pampita. El pampita es de la misma forma, pero lleva algo de levadura, lo cual va a hacer que se infle muchísimo más y lo puedas rellenar. Recordemos que el pampita es tradicional para hacer este tipo de preparaciones. Ahora, como es un pan artesanal, no te vas a mortificar si no te queda un círculo perfecto. A mí, que está de buenas, que me salió perfecto el circulito. Pero generalmente estos panes artesanales sí llevan una forma circular, pero como son realizados a mano, sin molde, pues generalmente llevan una forma cada uno particular. Aparte que esto es lo más chévere que hay que trabajar, ¿no? La parte de la panadería es bastante bonito. Bueno. Vamos a estirar dos panecitos, dos bollitos. Sí. Perfecto. Vamos a sacarle el aire. Y listo, vamos a empezar a darle forma como el otro. Este lo vamos a trabajar con el rodillo para que vean que se puede trabajar también de esta forma. Y vamos a darle un poquito, una forma un poquito más grosera, como para que no sea, para que sea más artesanal. Que si hay que Súper. precalentar el horno. El horno no, porque este pan, como la mayoría de panes de la región de la India, no tienen hornos comerciales como nosotros. Tienen un horno especial que se llama el tandur, que es una especie de horno cilíndrico. Es un horno cilíndrico de barro o de arcilla. Vamos a recoger el resto de semillas de ajonjolí que tenemos acá y vamos a cocinar nuestros panes en esta misma sartén. Aprovechar que ya tiene como la grasita del ajonjolí y el sabor, obviamente, que le va a dejar perfumado el sartén. Vamos a retirar este ajonjolí que nos queda. Tradicionalmente se hace cuando no se tienen los hornos especiales para cocinar este tipo de pan. Generalmente lo que se utiliza es el revés del wok o el revés del sartén. Yo lo voy a hacer por el lado normal, ¿por qué? Porque seguramente en sus casas van a tener sartenes con teflón. Y cuando exponemos prolongadamente a fuego directo, es decir, contra la llama, pues obviamente el teflón va a quedar bastante deteriorado. Entonces sugiero que lo trabajemos el día de hoy por el lado de adentro. Que si necesitamos algo de grasa, bueno, hay personas que no le ponen nada de grasa en el momento de cocinar el pan. Pero ¿qué pasa? Si le ponemos algo de humedad o de grasa al sartén, este pan va a quedar igual de dorado por cualquiera de los dos lados, pero va a quedar flexible. Si no le ponemos nada al sartén, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tostar y va a quedar rígido y no se va a poder utilizar para el fin que queremos, que es para poder coger con un pedacito de pan, un triangulito, el hummus y poder comerlo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer rápidamente otro pancito para poder tener harto material para poder emplatar. Entonces aprovechemos que suba un poquitico la temperatura. No se debe trabajar a temperatura máxima porque debemos darle un tiempito de cocción en el sartén para que él mismo vaya inflando y vaya
poniéndose bastante, bastante bonito. Vamos a darle la vueltica, con un poquito de harina. Perfecto. Entonces, ya subió un poquito la temperatura. Vamos a darle algo de humedad al sartén. Lo vamos a humectar. Entonces, vamos a coger un papel de cocina. Esta técnica te sirve para trabajar pancakes, para trabajar waffles, para trabajar cualquier tipo de preparación delicada en el sartén. Humedecemos fuera del sartén para que no te vayas a quemar. Sartén con una buena cantidad de aceite de oliva, que no vas a entrapar el sartén, pero sí hidratarlo o humectarlo para que no se te vaya a pegar el pan. ¿Listo? Y vamos a llevar nuestro pancito. Como está a fuego controlado, ahorita vas a empezar con mucho cuidado a oprimir un poquito los bordes y él empieza, mira acá la burbujita, él empieza a subir solito ahorita, mira, mira. Entonces tú le ayudas un poquitico con las manos sin ir a quemarte, mira, él ya empieza a subir y a dar esa característica física que da este tipo de panes de estas esculturas. Vamos a correrlo un poquitico y vamos a trabajar el otro rápidamente. Aprovechar que tenemos el aceite. Mira cómo se va levantando. Entonces oprimimos los bordes. Generalmente solamente trabajamos los bordes. Listo. Vamos a verificar con la ayuda de una espatulita que no se nos vaya a quemar obviamente el pan. Debe quedar doradito. Unos visos bastante interesantes, todavía le falta. Usamos un poquitico. Mira, acá también ya empezó a inflar. Vamos a ayudarle un poquitico por los bordes. Súper. Bueno, ¿qué tal les ha parecido hasta ahora la clase? Con las manitas, si les ha gustado, por favor. ¿En qué fuego está el sartén? Vamos a levantar rápidamente el sartén para que tú puedas ver. Más o menos está a fuego medio alto. ¿Para qué lo picaste en la mitad? Para que no lo piqué, simplemente le ayudé con las manitas a que se creen unos espacios para que se puedan inflar. Mira, estas burbujitas. Simplemente es algo como decorativo. Y obviamente pues para que se pueda separar los panes si los llegásemos a necesitar para rellenarlos. Mira ese color tan bonito, le vamos a dar la vuelta. Y también por los bordes le vamos a ayudar sin quemarte, con cuidado. Le vamos a ayudar a que levante. Si no levantan, no te vayas a poner triste, no pasa nada, simplemente es la temperatura que estamos manejando. Recordemos que ellos trabajan un tipo de horno especial, un tandoor, que son hornos que llegan hasta los 900 grados, es decir, pegan esta masa en el horno, en las paredes del horno, y en 2-3 minuticos ella misma va saliendo. Voy a listar un platico para dejar, para guardar o reservar mejor aún, nuestros panecitos mientras acabamos de cocinar el otro. Ese tradicionalmente se trabaja así en los restaurantes de este tipo de gastronomía. Va una familia grande, generalmente estos tipos de comidas son numerosas. Va toda la familia o un grupo de amigos a comer y piden una preparación típica de la India o de árabe. Ese tipo de comida tiene muchísimos ingredientes, son muchísimas preparaciones pequeñitas dentro del mismo banquete. Entonces, obviamente, como no tienen cubiertos, los cubiertos de ellos son los panes que acabamos de trabajar, pues piden de a poquitos para que no se les vayan enfriando. Y se trabaja de esta forma. Salen los panes y se guardan debajo de un pañito
No húmedo porque va a bajar la temperatura, pero un pañito para que obviamente no baje la temperatura y no se vayan a secar. Nuevamente, hidratamos nuestro sartén y vamos con nuestro último pancito. Perfecto. Y vamos nuevamente a ayudarle a cerrar. No a cerrar, sino a darle una pequeña presión por los bordes para que vaya subiendo. Súper. Vamos a retirar este aceite por acá. Esta harinita ya. Listo. Perfecto. Ya, ya empezó a subir, muy bonito. Vamos a empezar a oprimir un poquito más por los bordes para que también suba de este lado. Oh, qué bonito, mira cómo se va subiendo. Espectacular. ¿Se pueden hacer al horno? Sí, se pueden hacer al horno. Pero tienes que estar controlando la temperatura y estar mirando por la ventana para que no se te vayan a quemar. Creo que alcanzamos a hacer el otro pancito. Vamos a estirarlo solamente con la mano de forma tradicional, como harían en estas culturas. ¿Cuánto tiempo dura el pan o se debería comer enseguida? Estos panes, como son de cocción muy rápida y no tienen ningún tipo de conservante, ni levadura, ni nada raro, pues son para comer a la minuto. ¿Qué pasa si los dejas mucho tiempo? Los puedes dejar algunas horitas, pero obviamente cubierto y que no le va a entrar directamente el aire porque lo va a volver supremamente blandito. Tras de que la preparación no es una preparación crunchy, no es crocante, pues obviamente si lo vamos a dejar a medio ambiente, con el oxígeno que hay, con el aire, obviamente se te va a humedecer y va a perder la crocancia y va a volverse totalmente flácido, totalmente fofi, digámoslo así. Bueno, acá vamos a estirar este pancito, vamos a ponerle un poquitico más de harina por este lado y va para adentro. Ok, vamos a ver si este ya lo podemos voltear. No, todavía le falta un poquitico, es decir, subámosle un poquitico al fuego. Vamos a recoger esta bandeja. ¿Cuánto puede durar el hummus en la nevera? Más o menos te dura entre 4 y 5 días, pero tienes que tener en cuenta de sacar exactamente lo necesario, o sea, lo que te vas a consumir, y no estar sacando todo el potecito donde lo vas a guardar, rompiendo la cadena fría y volviendo a ingresar a la nevera. Primero, porque puedes contaminar mucho la cantidad completa del hummus, y segundo, porque cuando rompes la cadena de frío, pues estás recortando la vida útil del producto como tal. Bueno. Vamos a limpiar un poquitico el mármol para poder emplatar y presentarles nuestro producto totalmente terminado. Imaginan el aroma que está soltando la cocción de estos panecitos, es impresionante, es demasiado rico, muy rico. Lástima que no lo puedan oler, pero estoy seguro que como van a repetir estas recetas en sus casas, pues obviamente ya no les va a quedar a la imaginación, sino que ya después, cuando nos volvamos a encontrar, me escribirán y me dicen: chef, esos panecitos árabes quedaron una locura. Espero que así sea y que pues estén replicando este tipo de recetas. Bueno, vamos a entonces a traer nuestros platicos para presentarles los panes. Ah, pero primero vamos a porcionar el pan. Vamos a mirar este lado. Perfecto, súper. Qué buen color. Bueno, vamos a porcionarlo. Vamos a trabajar con mi pequeño amigo. Vamos a bajar la temperatura, que se acabe de cocinar, sin dejar que se baje la temperatura. Bueno, estos pancitos generalmente, como es un pan personal, no se debería porcionar cuando estamos hablando de una comida tradicional. Pero como vamos a trabajar algo fuera de lo común, pues yo les aconsejo que lo partan en triangulitos. Primero, por presentación. Segundo, porque va a quedar bastante bonito presentado,
va a quedar una fácil forma de degustar todas las salsitas, todas las preparaciones. Recuerda que estos panes son utilizados generalmente para reemplazar el uso de los cubiertos. Bueno, vamos a apagar el fuego, vamos a retirar para acá nuestro sartén y vamos a porcionar nuestras pancitos. Vamos a reservarlos aquí para que no se nos vayan a enfriar y vamos a terminar nuestra decoración de los platos. Tradicionalmente el hummus se presenta con un poco de aceite de oliva y unos visos de páprica. Vamos a personalizarlo un poquitico y vamos a trabajar con algo decorativo. Entonces, aprovechando que tengo un jardín orgánico afuera, vamos a decorarlo con algo de hojitas de menta, que le pega muy bien a este tipo de preparaciones. Recordemos que las mentas también se trabajan mucho en la parte de Turquía, de Persia. Perfecto. Y vamos a ponerle una rosadita. Vamos a decorar el otro plato. Este le vamos a poner lo que tradicionalmente se le pone a los hummus, que es unas ramitas de perejil. En este caso, pues perejil liso, que es lo que tenemos disponible para trabajar en esta cuarentena. Cortemos un poquitico el tallito, está un poco largo. Perfecto. A este vamos a ponerle algo de personalidad con el ajonjolí tostado que teníamos y una florecita blanca. Y listo. Vamos a poner entonces ahora la parte interesante. Aprovechando que las figuras son triangulitos, obviamente no totalmente perfectos, pero sí tienen todos como la misma forma. Vamos a poner una cantidad equitativa en los dos platos y vamos a presentar como si fuera una entradita para una para unos pasabocas, una reunión, etcétera, etcétera. Además de entrada, ¿en qué otra cosa se puede utilizar el hummus? Bueno, generalmente este tipo de preparaciones se puede utilizar para acompañar estos panes, carnes, algún tipo de mariscos, etcétera, etcétera. Es un acompañamiento bastante versátil. En crudities, que son básicamente hortalizas crudas, puedes también trabajarlos como entremeses. Esto está caliente, perdón. Como entremeses. Y demás. Bueno, les voy a mostrar rápidamente. ¿Me haces un pequeño zoom, porfa? Eso sí, acércalo, simplemente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la preparación del día de hoy. Me ha gustado muchísimo estar con ustedes. Espero que reciban todos sus comentarios. Bueno, si les gustó la clase, espero que con su manita nos lo hagan saber. Si tienen alguna duda, por favor, si quieren preguntarla o hacerla en este momento, con todo gusto. Si no, pues en los comentarios vamos a revisarlos ahorita y trataré de contestarlo lo más pronto posible. Cocinen, pásenla rico en su casa y bueno, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces vamos a untar un pequeño pancito. Está en su punto de acidez, de sal. El sabor al tajín está totalmente
homogenizado y conjugado con toda la parte del garbanzo, del aceite de oliva, de la páprica. Vamos a probar el de remolacha. Bastante interesante el sabor que da la caramelización de la remolacha. Bueno, voy a pasar al lado de la cámara. Les voy a dejar acá los platos y vamos a revisar los comentarios. Bueno, qué chévere que les haya gustado. Erika, muy bien. Karen Pérez, genial. Viviana, excelente que les haya gustado. Guillermo Galindo, muchas gracias a ti por estar pendiente de nosotros. Gracias, muchas gracias, chicos. En verdad que sí. ¿Dónde encuentras los ingredientes, Diana? En la página de la escuela, ahí están todos los ingredientes. Muchas gracias, Catalina. Jorge, igual. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo los dejo descansar. Bueno, pues la idea era esa, Patricia, que te antojaras. ¿Los dos son humos, Janet? Sí, señora. Sí, tenemos el humus tradicional y a partir de este logramos este que le adicionamos simplemente el zumo de la remolacha trabajado de alguna forma un poco diferente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Espero verlos por acá nuevamente. Y recuerden, para poder cocinar simplemente se necesita mucha, mucha, mucha pasión y amor por lo que haces. Chao, felicidades. Gracias por acompañarnos.